en algún lugar. Yo podría ser alguien si lograse amar. Una vez te vi, era todo irreal, y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí. Sé que estás ahí, que te encontraré, aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. No hay que calificarlo, pero los comentarios me gustaría también escucharlos por parte del jurado. ¿Qué tienen que decir? Está increíble presentación. A mí me encantó. El público vibró, gritó y hasta nosotros gritamos cuando nos pegó tremenda empapada ya. Ahora sí, vamos a escuchar. Buenas noches. Chicos, pásenme esta copa, por favor. Se va para él. No, mentira. En realidad, es muy fácil sorprender al público y tener con boca abierta cuando hay un show ballet de 30 personas. Tampoco es difícil cuando baila una pareja, pero cuando hay un personaje en escenario y tus ojos no dejan de seguirlo y tú siempre estás con esa energía elevada viendo qué, qué más, qué más. La verdad es un talento verdadero. Yo me saco el sombrero, Jorgito, porque cada segundo yo estaba mirándolo. Era una historia completa que contó una persona y no necesitó ni la pareja invisible, la brujita, ni un equipo atrás de él, porque cada paso estaba ejecutado con tanta limpieza, con tanta fuerza, con tanto corazón. Yo vi un carácter, un personaje, desde el principio al fin, la verdad, como artista a otro artista. ¡Wow! Palabra excelente no es una palabra en este caso. Mágico, magnífico, maravilloso. Jorge. A ver, por más amigos que seamos, yo te dije a ti que quería ver un buen trabajo de tu parte. Te voy a decir algo. A ti no te hizo falta nada de lo que Combate ha hecho para nosotros como este cuadrante. Una cortina negra, un seguidor
y tú solo hacías el espectáculo. Increíble, increíble. Aparte que no estás en competencia, estás aquí como una exhibición, una muestra, que tiene mucho más peso y lo hiciste impecable. Sin ser bailarín, hiciste tantas destrezas que solo un bailarín puede hacer. Te felicito. Sí, pusiste mucha pasión. Obviamente se nota que no tienes conocimientos de danza, pero lo hiciste bastante bien. Me gustó mucho el tsunami coreográfico porque nos bañaste, hasta acá me llevó el agua. Increíble, no, felicitaciones, de verdad. No es por ser malo, pero lo hiciste espectacular. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jurado, gracias George. Increíble, me dicen que Meche Pacheco también va a bailar, pero ahora ella con el hombre invisible. Eso es lo que me están diciendo, me acaban de comunicar por interno. Muy bien, dicen que Meche va a bailar con el hombre invisible. George, ¿cómo te sentiste? La verdad, yo creo que es algo que siempre esperamos, tus presentaciones son siempre con mucho corazón. Y eso es lo que se ve. ¡Viene Palme! Oiga, yo creo que definitivamente Combate prepara a gente que se apasione por lo que hace. Yo creo que Combate siempre nos ha dado la oportunidad de demostrar. Yo no soy bailarín, por si acaso, pero me apasiona el baile. Y esto no lo hubiera podido hacer si no hubiese sido por mi coreógrafo Toro, que siempre está tan pendiente de cada una de las cosas. Así que Torito, mi amiga Karen Amafel, y qué orgullo escuchar eso al jurado. Nada más. Y esto es para todo el público. Gracias, Karim. Y es por eso que definitivamente tú impusiste un estándar. Hasta dónde se podía llegar y cómo cada vez te puedes seguir superando. Pues ya ahora no como combatiente, sino como DT. Pero cuando eras combatiente, pues ponías ese nivel tan, tan alto. Que claro, era casi imposible de derrotar. Aunque él se queje en la próxima semana en Combate RTS. Él dice que no, que sí, que no puede. El señor Rocío me dice que yo soy el más picado de todos. No soy el más picado, no. Usted le juega a la psicológica antes de empezar. Ya lo conoce, Giorgio Ostro. Lo conocemos muy bien. Entonces, felicitaciones una vez más. Ahora, es que después hizo el look de tomatillo, le digo. Ahora sí, ¿se prepara quién? El pollo. Y Fanny, aunque Fanny creo que con el pollo lo vi corriendo por la esquina. Meche, no sé, agarró una pecera, se creó sirenita, se hundió ahí en el tanque de agua. Pero bueno, vamos a ver cómo les va. Pero antes, mi querida Cari. Si la diarrea se presenta, tenga a mano Bioflora, un probiótico.